Las mesas de diálogo que encabezó el Ministerio de Salud en tres provincias del país llegaron a 7 acuerdos. Capacitación continua de médicos y la creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y los servicios de salud y medicina prepagada fueron algunos de los temas tratados. Más de 400 personas entre trabajadores de la salud, líderes de organizaciones y ciudadanos participaron en las jornadas de diálogo del Ministerio de Salud que se llevaron a cabo en Quito, Guayaquil y Cuenca. Nos muestra que la gente sobre el tema del diálogo primero lo reconoce como un mecanismo exitoso. No exitoso en lo que ya está diciendo, sino como un mecanismo exitoso para la gestión de la política pública. Siete fueron los compromisos o los acuerdos a los que llegaron luego de los diálogos, que tuvieron como objetivo buscar mejorar la calidad del Sistema Nacional de Salud. Algunos de los acuerdos o compromisos del Ministerio de Salud Pública en base a estos talleres que fueron socializados en el evento fue la definición del perfil del director ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. Que se busque eso, ¿no? Un proceso continuo hacia la calidad de la atención y también dar seguridad a la ciudadanía para que reciban servicios de calidad. Entre los puntos tratados estuvieron el tarifario para las compras de servicios por parte de la red pública, la creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y los servicios de salud y medicina prepagada, los concursos de méritos y oposición y la formación continua de los médicos. El compromiso ha sido el trabajar sobre la propuesta de carrera sanitaria, donde se tomen en cuenta méritos, donde se tomen en cuenta años de experiencia. Según las autoridades, el sector oficial de la salud ha tenido en total 28 encuentros con 74 organizaciones dentro de la jornada de diálogo por la equidad y justicia social. Valeria Villarroel, Gama Noticias.